un evento de alguna manera para celebrar, para que ellos disfruten, para que podamos enseñar a las familias pues qué es lo que han ido aprendiendo y bueno, es una fiesta para ellos. Demuestran los avances que han tenido durante todos estos meses y bueno, lo vais a ver, ¿no? Que lo pasan bien y los padres también. Tenemos cerca de 200 alumnos en Guadalajara, ya este primer curso escolar. Para el curso que viene ya tenemos muchos coles que nos han llamado interesándose por la actividad y serán, creemos que muchos, muchos más. Estaremos en torno a 500 alumnos para el curso próximo. Hemos empezado en cuatro coles, que son el Colegio Cejón, el Colegio Las Lomas y el Colegio La Muñeca, aquí en Guadalajara capital, y el Colegio Los Olivos de Cabanillas del Campo. Los beneficios son muchos porque realmente utilizamos el ábaco y el cálculo mental, empezando a aprender con el ábaco como instrumento realmente, ¿no? Para obtener muchos beneficios que van mucho más allá que las matemáticas o el cálculo, la aritmética mental en sí mismo. Ellos es verdad que van a ser capaces de hacer operaciones aritméticas con precisión, con velocidad, van a hacer cálculos complejos y combinación de todos ellos, pero en realidad esto lo vamos a conseguir ejercitando el hemisferio derecho cerebral, que es realmente nuestro trabajo. Y esto, el beneficio que va a tener, va a ser que van a mejorar en general, no solo en matemáticas, sino en todas las áreas escolares. Y además van a mejorar mucho en atención, en concentración, van a mejorar también en coordinación, capacidad de observación, memoria fotográfica. La verdad que hay muchos beneficios que van mucho más allá de lo que es el cálculo mental realmente. El ábaco japonés, como podéis observar, tiene cuatro piezas abajo y una arriba. Y tiene 17 columnas, ¿vale? O como si dijésemos alambres, columnas de madera. ¿Qué significa todo esto? Bueno, este alambre a la derecha serían las unidades, este las decenas, este las centenas, unidades de millar y así sucesivamente. De esta manera, las fichas de abajo tienen el valor, tienen uno como valor, en las unidades, en las decenas valen 10, en las centenas valen 100, en las unidades de millar valen 1000 y así sucesivamente. Y arriba el valor es de 5. 5, 50, 500, 5000 y así sucesivamente. Si queremos poner uno en el ábaco, lo haríamos así, con un movimiento preciso, con un dedo concreto, que les enseñamos a los niños a utilizar muy bien los movimientos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿De acuerdo? Esas serían las unidades. Ellos van aprendiendo los movimientos y van incorporando progresivamente las operaciones y su dificultad y aumentando su dificultad. De esta manera ellos aprenden inicialmente a sumar y a restar. Por ejemplo, les decimos 2 más 2, ellos harían esto. 4 más 5, 9, ¿no? Ellos van aprendiendo poquito a poco de lo más simple a lo más complejo. Enseguida van a incorporar las fórmulas aritméticas. Cuando les decimos a los peques 3 y ahora les pedimos que sumen 3, 3 más 3, no tendrían más piezas aquí suficientes para poner 3. Entonces ya aprenden la primera fórmula aritmética, que es más 3 es igual a más 5 menos 2. Y ellos enseguida hacen así y te resuelven el problema. Poquito a poco, como te digo, vamos incorporando más fórmulas aritméticas y ellos van aumentando la complejidad del cálculo. Van a sumar, restar, van a multiplicar, van a dividir, van a trabajar con decimales también.
van a hacer fracciones, potencias, raíces cuadradas, van a llegar al final del programa a hacer combinación de todas estas operaciones, o sea que van a llegar a un grado de complejidad muy importante. Y lo bueno es que luego van a hacerlo mentalmente, porque es verdad que empiezan con el ábaco, pero la clave de todo esto es que ellos vamos a ir entrenándoles a visualizar el ábaco, ese paso de visualización del ábaco en la cabeza, de ver las fichitas y de poder ser capaces de moverlas en su mente. Pero los mayores que ya están muy habituados a utilizar sus manos, nosotros lo que hacemos solo al inicio, cuando trabajamos con unidades y con decenas, es enseñarles a utilizar las manos como si fuese un ábaco. Entonces ellos van a poder calcular con las manos, en vez de hasta 10, hasta 99. Tienen 99 dedos, como si dijésemos.